Hola, buenos días, soy Paulo Rueda. Vamos a hacer la prueba en ayunas. Son las 7 de la mañana, día 10 de agosto. A ver cómo está mi glicemia antes de hacer una prueba con poca sangre. Salió poca sangre, creo que es suficiente. Efectuando la prueba. Glucosa sanguínea, 93 miligramos por decilitro. Ahora voy a aplicar Todi. Dos cucharillas de leche, ¿okay? Vamos a ver cómo nos va. En 2 horas vamos a ver. Ah, y también voy a comer 5 galletas de hogareñas. Vamos a ver en 2 horas y media cuánto me sube. Hola, son 10. Son las 10. Me voy a hacer la prueba después de haber consumido leche. 3 cucharillas de leche y una de Toddy con un poquito de stevia. Ahora vamos a ver. No consumí nada más. Sí, me volvió. Wow. Bien sensible. Un poquito más sangre. La verdad que no me gusta mucho sacarme sangre, pero. Pero para que ustedes vean, vamos. 70 miligramos por decilitro. Tiende a bajar mi azúcar, ¿no? A pesar de comer, tiende a bajar, ¿no? Increíble. Pero bueno, todos los sistemas son diferentes. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No todos los sistemas. Que me haya salido 70, o sea. Estaba 93, ahora 70. Ha bajado, ¿no? ¿Qué significa esto? Prácticamente no es una dieta con carbohidratos. Sí hay leche. Debería subirme un poco. Pero yo consumí 5 galletas igual, ¿no? 5 galletas integrales. Y no me subió la glucosa. En poca cantidad, pero no me subió mucho. Así que importante saber eso. Si sigo sangrando, increíble. Bueno, creo que sepan eso. Gracias. Cualquier consulta vamos a seguir pendiente de los estudios. Vamos a hacer uno con carbohidrato un día y vamos a ir viendo cómo sube, ¿ok? Gracias.